Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Dulce María. Para los que no saben, este es un canal de diseño y confección de traje de baño exclusivo, donde tú vas a ir aprendiendo poco a poco cómo hacer los modelos que tú veas en Pinterest, en cualquier foto, tú lo vas a poder diseñar. Hoy les traje este short que les va a servir para ir a la playa, para trotar, para hacer deporte, qué sé yo, les sirve. Lo pueden sacar hasta en algodón y les sirve hasta para dormir, para pijama. Para esto nada más vas a requerir de una sola medida, que sería el contorno de cadera. Esto te lo puedes tomar tú misma, se lo tomas a tu clienta, y si no, te guías por las tallas que yo te estoy dejando aquí en el video. ¿Qué más vas a requerir para hacer este modelo? Bueno, tienes que ver este video hasta el final, ¿verdad? Como siempre, va a estar dividido en dos partes. En este te voy a explicar el patronaje. En el segundo, que es el que viene a continuación, está la parte del corte y la costura. La costura es importante porque siempre le dejo tics o como decir, truquitos, que lo que yo uso pues para coser mis modelos. Bueno, empecemos con los materiales. Los materiales que tú vas a necesitar es, esta es una licra de calzas. Igualmente aquí en el video te explico cuál es la diferencia, ¿ves? Esta es una licra que es más gruesa, es más lisita, más tiesita, es licra de calza. ¿Qué más vas a necesitar? El forro. Este es el forro para traje de baño, pues. Y le estoy colocando un elástico, esta vez de 1 centímetro. Si tú le quieres colocar una pretina, un soporte aquí arriba, puedes ir a los videos anteriores porque ya hemos hecho varias pretinas y si es lo mismo, pues es el mismo método. Por eso esta vez quiero variar y colocarle el elástico. Y la pretina, recuerden que si tú le quieres colocar una pretina, se la vas a colocar, la vas a colocar de ancho mayor a 6, porque lo que le hagas el doble, te va a quedar de 3, va a quedar finita. Es preferible que la coloques de 6, de 8, de 10, pero ya de 5, de 4 no, ¿ok? De 8, de 10. Y aquí en el ruedo, que es la pierna, ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes quieran. Lo pueden colocar un poquito más largo, un poquito más corto. Yo después que lo hice, lo vi un poquito largo aquí en la parte delantera y aquí yo le subí 3 centímetros y aquí le coloqué 2 centímetros de ruedito. Igualmente el forro, si ustedes están trabajando con una licra más finita, esas licras que son para malla, para traje de baño, unicolor, que el unicolor como que se transparenta más, ustedes lo pueden forrar completo, ¿verdad? Si es negro, es un color estampado como este, fíjense, yo nada más te coloqué aquí adelante. Y si lo quieren hacer en cotón licra también, ¿qué les recomiendo yo? Yo por lo menos este chorcito es para mí. Yo a veces soy talla M y bueno, lo estoy cortando de talla L porque me gusta bien sueltico. Y el elástico, fíjense que yo lo estoy colocando bien suelto. Lo van a tensar un poquito y ya. Porque por lo general este tipo de chorcito no se usa un elástico aquí apretado. Tú vas a colocar el elástico casi igual del tamaño de la licra. ¿Por qué? Porque la licra ya viene apretadita. Fíjense que ustedes lo van a ver pequeño, pero él estira. Fíjense, ¿ves? Y entonces que resulta que si ustedes colocan este elástico apretado, que ya lo estamos trabajando con un elástico, con su contorno a la medida, si ustedes lo apretan, se supone que le va a quedar apretado, ¿verdad? Ya nosotros le estamos haciendo un descuento de la elasticidad de la licra. ¿Qué tienen que hacer? Colocar el elástico tal cual, sin estirarlo mucho, para que les quede igual a la licra. Le va a quedar justico y no le va a quedar apretado. Empecemos el patronaje. Para hacer este modelo vas a necesitar tomar nada más una sola medida, que es el contorno de cadera. Esta la vas a tomar por la parte más pronunciada del glúteo. Fíjense, más o menos aquí, coloca su centímetro ahí justico y miren, esa medida justa va a ser la medida del contorno de cadera.
Siempre que nosotros estamos trabajando con contornos, los dividimos entre cuatro, porque contorno quiere decir todo lo que está alrededor del cuerpo, y siempre en los patronajes trabajamos es la cuarta parte, ¿ves? Un pedacito. ¿Qué tienes que hacer? Dividirlo entre cuatro. ¿Qué otra cosa siempre tenemos que hacer con los contornos? Restarle el 16%, que es la elasticidad de la licra. Y a las medidas verticales les restamos el 5%. Esto ya lo hemos visto en otras clases. Están las medidas completas para las personas que no saben y están cómo tomarlas y todo. Pero siempre hacemos un breve repaso, ¿okay? Para las personas que están empezando. Vamos a continuar ahora con la hoja. Vas a tomar una hoja de papel, la que tú usas normalmente para sacar los patrones, y la estamos doblando, ¿okay? Siempre que doblamos, colocamos aquí el doblez. Este sería el doblez del papel y también el doblez de la tela. Lo primero que hacemos es colocar una línea derechita con tu escuadra. Para que te quede derecho, tú vas a siempre escuadrar. Eso se llama sacar una línea horizontal y una vertical para empezar a trabajar. Colocamos una línea horizontal y la vertical sería aquí donde tenemos el doble. Lo primero que vamos a colocar en nuestra línea vertical es la medida de cadera. Aquí arriba les voy a dejar las medidas para cada talla. La cadera para la talla S es 92, para la M 96, para la L 100 y XL es 104. Ustedes van a trabajar con la talla que ustedes quieran. Ahorita voy a trabajar con la talla L. Fíjense, para la talla L, la cadera, su medida completa es 100. La cuarta parte de cadera es 25, lo estoy dividiendo entre 4, ¿ok? Que le tengo que restar el 16%, que es la elasticidad de la licra. Porque en las líneas horizontales restamos el 16%. Esta línea que está aquí va a ser nuestra línea de cadera, que es la línea horizontal. 25, entonces vamos a colocar aquí horizontal. Es 25 menos el 16%. Eso es 21. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Colocamos un punto. Y tenemos que formar un rectángulo. Por lo tanto, vamos a colocar 21 aquí también. Nuestra línea vertical, aquí donde tenemos el doblez y aquí donde tenemos, este sería el tiro. Este va a ser el tiro de nuestro pantalón. Aquí va a ser doblez, o sea, este va a ser el lateral y esta va a ser la cadera. En nuestro alto de tiro vamos a colocar, vas a tomar tu cuarta de cadera, vamos a colocar aquí vertical. Y tomamos la cuarta de cadera, que es 25, y le vamos a restar el 5%, porque es una medida vertical, o sea, así, 5%. Eso te va a dar 23,75, ¿ok? O sea que es, si ya como es 23,7, le colocamos 24. Esta es la horizontal y esta es la vertical. Si lo quieren hacer más directo, ustedes agarran su contorno de cadera, ¿verdad? Ok.
sería este, y le restan 1, sería 24, y listo, es lo mismo. Restarle 1 a esta medida que restarle el 5%. Yo les digo, les explico lo del 5% para que sepan de dónde sale este numerito, pero ustedes se ponen directamente y le restan 1. ¿Eh? Vamos a colocar aquí 24. Y esta línea la van a pasar hasta allá. Me dan como un buen centímetro, ¿sí? Y vamos a terminar esta que dejamos aquí. Ya formamos el rectángulo y tenemos nuestra línea para pasar el tiro y terminar de formar la curva donde va a ir el tiro. Nos faltaría ahora medir cuánto tenemos que agregar aquí para formar el tiro. Este sería como la entrepierna. Esta medida la vas a sacar de este 21, o sea, de tu contorno de cadera que estamos trabajando aquí, que es 21, lo vas a multiplicar por 2 y te va a dar 42. Entonces vamos a colocar aquí como... Le voy a colocar tiro de entrepierna para que entiendan, pues, entrepierna. Entonces 21 por 2 es 42. A ese 42, el décimo, lo único que tienen que hacer es colocar una comita aquí en el medio. Y este 42, este 4,2 que nos dio aquí, es muy importante. Ya lo vamos a estar usando igual que en el cachetero pasado que vimos. En esta línea vamos a agregar 4,2. Es 4,2, sería aquí. Vamos a empezar haciendo el delantero. Colocas ahí un punto. Aquí, donde tenemos nuestra línea de cadera, vas a adentrar 2 centímetros para formar la curva del tiro. Estamos trabajando el delantero. Ya teniendo esos dos puntos, tenemos que formar nuestro tiro y darle la curva. Para ayudarnos, vamos a hacer unos cuantos puntos que nos van a servir para guiarnos. Si aquí tienes 4,2, en este recorrido sumas 1, o sea que sería 5,2. Lo colocas más o menos, no tiene que ser tan exacto lo que dice, lo colocas ahí, porque son punticos para ayudarnos a hacer la curvita. Aquí vas a pasar una línea, en este diagonal aquí en todo el medio. Como también es una línea, vamos a ponerlo para acá para que se vea mejor, como también es una línea guía, yo la paso así con puntico. Sabes que las líneas que son para ayudarnos guía la paso con puntico. ¿Y qué vamos a colocar en esta línea? Vamos a colocar la mitad de esto, por eso le dije que este importante, este 4,2, la mitad de este recorrido lo vamos a colocar aquí, sería 2,1. Podemos anotar que aquí tenemos, de aquí a aquí, 4,2. De aquí a aquí hay 2,1 o 2. Y de aquí a aquí pones 4,2 más 1. Sería ahí. Ahí se ven, se debe de ver un poquito. Ahora voy a voltear así para poder pasar la curva. Voy a unir este punto con este y ahí sigo para allá hasta llegar aquí arriba. Te puedes guiar por punticos primero. Ya cuando lo veas acomodadito, pasan su línea. Ya tenemos el tiro delantero, este es tiro delantero, todo esto que va por aquí
es lo que nos sirve. ¿Qué nos falta? Fíjense, formamos nuestra línea de cadera, toda la curva, viene la pierna. La pierna la vamos a hacer como de 5, ¿verdad? Vamos a bajar 5 centímetros. Esta no es definitiva, voy a pasar unos punticos, que no es la línea definitiva de este patronaje de la pierna, y bajé 5. Es opcional, puedes bajar 6 o 7, ustedes ven, o subir un poquito más. Bajamos 5 y fíjense lo que vas a hacer, vas a pasar otra línea así, también en punticos para guiarte, porque a la pierna le tenemos que hacer una inclinación. Más acá, que se me olvida. Ok, a la pierna le tenemos que hacer una inclinación. Entonces pasamos nuestras dos líneas y de aquí para acá nos vamos a adentrar la mitad de 4,2. O sea, este recorrido que está de aquí a aquí, busca la mitad, es 2,1. Pasas un puntico y pasamos la rayita. Ahora sí, esta es la pierna, la línea inclinada para la pierna, donde tenemos aquí el doblez. En esta línea vamos a bajar 2 centímetros. Este punto lo vamos a unir con el que acabamos de sacar aquí. Y ya aquí ven el delantero. ¿Okay? Ahora vamos a empezar el trasero. Para el trasero vamos a tomar igual esta medida que nos dio aquí, 4,2, pero lo vamos a colocar dos veces, o sea, 8,4. Agarras 8,4, un puntico. Vamos a colocar aquí en rojo el trasero para no enredarnos en rojo. Ok, y aquí en vez de 2 vamos a adentrar 3 centímetros. Marcamos el puntico rojo. Ahora vamos a trazar las líneas de guía para ayudarnos, ¿verdad? Este recorrido de aquí a aquí le vamos a restar 1. Como es 8,4, vamos a restar 1, sería 7,4. Voy a colocar 7,5. Colocas un punto. Al delantero le sumas 1, ¿verdad? Y colocas tu línea. Pero al trasero le vas a restar 1. A este recorrido le restamos 1 y colocamos aquí. Y en esta línea, para ayudarnos, colocamos la mitad, que sería 4,2. Este mismo 4,2 que tenemos aquí. 4,2 y colocamos ahí un puntico. Estos son puntos para ayudarnos, ¿ok? Fíjense, nuestro tiro de aquí de esta línea a esta es dos veces. Este numerito sería 8,4. Para guiarnos y ayudarnos necesitamos unos puntos para trazar la curva. De aquí hasta aquí vas a colocar la mitad, o sea 4,2. Y de aquí de este punto para acá vas a colocar el mismo recorrido, pero le vas a restar 1. Ya teniendo esos tres puntos y teniendo el de aquí de cadera, vamos a pasar la curva. Primero la pasas en puntico. Y vendría por aquí. Más o menos aquí, creo. Aquí ya como que vamos a tratar de que sea. Exacto, sí.
Creo que así me gusta. Entonces, la voy a pasar en rojo. Ya tenemos nuestra línea de tiro trasera, es la que va en rojo. Para hacer la pierna hacemos lo mismo. Vas a pasar, colocas tu escuadra derechita, pasas una línea con punticos, que es una línea guía. Vas a bajar 5, que es el mismo ancho que le dimos al otro, a la otra pierna. Y vas a pasar también otra línea de puntico que es de guía. Y te vas a adentrar exactamente lo mismo que nos adentramos aquí en el delantero, que es 4,2, la mitad sería 2,1. Colocas 2,1. Estamos haciendo aquí, esta partecita es igual al delantero. Tenemos la línea de la entrepierna y eso lo tenemos que unir aquí donde bajamos 2 centímetros. Vamos a colocar aquí 2 centímetros que bajamos aquí y vamos a formar nuestra pierna trasera, iría en rojo. Vamos a ponerla un poquito más abajo aquí para no confundirnos. Esta sería la trasera. Ahora fíjense, aquí en el delantero se me olvidó bajar 2 centímetros. Aquí tenemos que bajar 2 centímetros. Entonces nuestro delantero iría hasta aquí. Vas a bajar 2 centímetros y vas a unir. Sería el delantero. Okay, nuestra línea del delantero es esta. Aquí bajé 2 centímetros. Les coloco aquí 2 centímetros bajé. Para el trasero lo que hacemos es subir. Subimos 3 centímetros. Colocas el centímetro y subes 3. Nuestro tiro le estamos agregando 3 centímetros. Y ahora este punto que se originó aquí lo llevamos hasta aquí. No sé si se divisa bien. Este, el rojo es el trasero y el verde y el verde es el delantero. Aquí bajé 2, o sea que no llega hasta aquí sino que llega hasta aquí. A esto faltaría agregarle, no le van a agregar centímetros de costura, sin, fíjense, por aquí ni aquí. En el ruedito aquí le pueden agregar centímetros de costura, pueden agregar 2. Me olvidó ahí doblarlo. Aquí uno doble. Vamos a colocarle de una vez los centímetros de costura para no enredarnos mucho. Vamos a colocar 2 centímetros. Para hacer el ruedito, ¿ok? Y ahorita, cuando estemos cortando aquí, doblamos y cortamos, ¿ok? Vamos a cortar. Fíjense que estaba cortando por aquí, me equivoqué y agregué los 2 centímetros de costura. De ruedito, pues. Entonces vamos a cortar por aquí. Y vamos a empezar cortando el trasero. Cuando llegan aquí, vamos a doblar así. Este sería el ruedo. Y cortamos así. Para que les quede ya formado esta cosita así. Bueno, seguimos cortando el trasero y aquí
No podemos seguir porque está la línea verde afuera, ¿verdad? Entonces vamos a seguir por donde está la línea verde. Siempre cortamos nada más lo que viene por fuerita. Fíjense, cortamos. ¿Okay? Agregué los 2 centímetros de ruedo, lo doblan, lo cortan y ya le queda ahí el ruedito. Seguimos aquí y aquí seguí por la. Por esto. Lo que hacemos es que más o menos aquí viene la marquita, colocas aquí tu marca. Podemos guiarnos un poquito aquí, porque todavía no hemos cortado el delantero. Y abres y aquí se ve, ¿verdad? Si termina aquí, fíjate, vas a eliminar esto. Deja, aquí lo ves, está formado el trasero. Este que nos quedó aquí es el trasero. Sigamos cortando, vamos a cortar el delantero. Igual tienes que doblar tu ruedito. Estamos doblando el ruedo. Vamos por la línea verde. Y así nos quedó delantero y trasero. Si lo abrimos, nos queda así. Este sería el delantero y aquí tendríamos ya el trasero. Fíjense, lo pueden cortar así y les queda alto. Yo lo quiero más bajito, lo quiero bajar un poquito. Y le voy a bajar aquí porque todos los que hemos hecho anteriormente son con pretina. Le hemos puesto una pretina de 5, de 8, ¿verdad? Esta vez lo voy a hacer con elástico directamente. Mi elástico es de 1 centímetro. Yo le quería bajar 5, pero le voy a bajar 4 para colocarle el elástico de 1 centímetro. Puedes bajar 4 o pueden bajar 3. Ustedes ven, voy a bajar 4 y después vemos cómo nos queda. Lo voy a hacer un poquito más a la cadera y lo bajé 4 centímetros. Ustedes pueden bajar un poquito más. Vamos a suponer que ustedes le quieren poner esas cintas, una pretina de ancha. Vamos a suponer que aquí se le quieren colocar una pretina ancha de 8. Ustedes bajan 8 y le hacen su pretina de 8. Como les digo, hoy lo vamos a hacer con elástico para variar un poquito. Y aquí le podemos dar una formita ondulada en este pedacito. ¿Okay? Un poquito ondulada. Fíjense, lo voy a cortar por aquí para que ustedes vean. ¿Qué hice? Bajé 4 centímetros. Es opcional. Pueden bajar los centímetros que ustedes quieran, colocar la pretina como la quieran. Vamos a cortar por aquí y si de repente lo quieren dejar así, podemos hacer así, o sea que quieren guardar el patrón, ¿verdad? También podemos hacer así. También tienen esta línea, si igual ustedes lo quieren cortar por ahí, unir, lo que sé yo, que no le... A veces uno corta por aquí y rinde más la tela, o lo quieran cambiar de un color. Pueden cortar por aquí, lo único que tienen que agregar los centímetros de costura. Bueno, vamos al corte. Bueno.